El tercer encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes ha sido modélico, rápido, limpio y con carreras emocionantes que han protagonizado los toros de la ganadería Conde de la Maza en 2 minutos. Bravos que han encabezado una manada estirada y que en todo momento iban buscando entre los tobillos de los corredores. Además de algunas caídas, destacar 7 heridos leves, uno de ellos trasladado al hospital de campaña junto a la plaza de toros, por lo que el concejal de festejos, Ismael García, vuelve a hacer un balance positivo. Pues de nuevo y sin ánimo de ser repetitivo, un encierro dinámico, rápido, peligroso, porque al principio la manada ha ido bastante estirada y hemos podido ver como un par de toros iban buscando los tobillos de los corredores, rápido y bueno, destacar otra vez que no ha habido heridos de carácter grave, ha habido 7 heridos de carácter leve, un par de traumatismos y bueno, de nuevo hemos podido vivir carreras impresionantes y los toros con un gran tamaño pues nos han dado la oportunidad de vibrar, con los encierros de San Sebastián de los Reyes. Hoy 28 de agosto se ha notado la festividad local del Cristo de los Remedios, tanto en el número de participantes, 2.500, como en la afluencia de público que ha abarrotado las talanqueras de los 820 metros de la manga del encierro. Como anécdota, recordar un cabestro lesionado que se ha separado de la manada y ha quedado rezagado al final.